Llega el día del amor, el día de San Valentín, el día 14 de febrero que se celebra pues cada uno como quiere, no es más especial, menos especial, y aquí en Villanueva del Arzobispo por segundo año han decidido hacerlo también muy especial para todo aquel que quiere, por ejemplo, hacerse una foto de recuerdo diferente y que, bueno, pues quede bonita. Han decidido hacer una especie de escenario con un gran corazón lleno de flores, lleno de corazones, para que todo aquel que lo desee aquí en el centro de Villanueva se pueda hacer esa foto que inmortalice pues ese recuerdo del amor. Vamos a hablar con los protagonistas, la concejala Sonia Serrano, que está aquí con nosotros, y también con la floristera, que es la que está donando las flores. Vamos a hablar con ellos. Tenemos a la floristera, Ana Esther Usero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te ríes, ¿no? Te he dicho, no me digas nada. Bueno, Ana Esther, tú eres la encargada de ponerle las flores, la cosa bonita, lo natural al corazón. Lo hicimos el año pasado y ahora este año pues repetimos. El año pasado que fue el centenario y ahora este año pues nada. Ahí tenemos a Sonia y a Diego que son los inventores. ¿Qué es lo que estás poniendo al corazón este de hierro? Pues mira, lleva tuya, lleva muralla, llevará eucalipto, lleva paniculata y lleva claveles rojos. Que todavía hay que ponerlo. ¿Son plantas que has elegido al azar o porque tienen algún significado? No, son plantas bonitas que aguantan porque se está poniendo unos días antes de San Valentín y entonces pues nada, aunque llevan la esponja floral y aguantarán con su agua, aguantarán claro, que encima, 4 o 5 días. Está haciendo calor y hoy estamos a jueves, tiene que aguantar por lo menos hasta el lunes o martes. Claro, sí, la idea es hasta el martes. ¿Hasta el martes? Sí. Habrá que echar un poquillo de agua, ayudarla, pero bueno. El año pasado cuando viste que tanta gente se hacía fotos con tu corazón, como te sentirías supongo orgullosa, ¿no? Sí, pues fue una buena idea de las concejales de cultura. Sí, fue buena idea, la verdad. Yo, en nada que me lo dijeron, dije, venga, pa'lante. ¿Cuánto llevas poniendo aquí plantas? Hostia, yo desde los 18 años soy florista. Sí. ¿Y nunca has hecho así algo tan especial? A ver, hemos hecho ceremonias, hemos hecho cosas, pero así en Villanueva, con flores, la verdad que flores naturales. No. No, pocos actos se han hecho así. O sea, que te parece un trabajo ahora bonito, ¿eh? Sí, además que va a quedar muy lucido aquí en el sitio en el que está. El año pasado lo hicimos en el templete del paseo, pero este año va a quedar más recogido con los globos que están preparando esta gente y todo. Va a quedar chulo. Sí, va a quedar bonito, pues sí. Te dejamos que sigas poniendo plantas. Bueno, nada. Gracias. Y vamos a hablar con Sonia Serrano, que es la concejala responsable de esta locura. Sí. La locura del amor. Sí, bueno, puede que yo sea la responsable, sí. No, muy buena. ¿Cómo se ocurrió la idea de hacer esto del corazón? Bueno, la idea no surge ahora en 2022, surge en el San Valentín de 2021, en el que, bueno, pues la verdad es que siempre en la Concejalía de Cultura se había hecho un certamen de cartas de amor, se había hecho algún tipo de actividad, pero más relacionado con la escritura, con el verso y demás. Y entonces, bueno, yo quería llevarlo de alguna manera a la calle, se me ocurrió el año pasado, y bueno, el herrero captó mi idea, nos hizo esta plataforma, y ya el año pasado la pusimos y este año, bueno, la hemos vuelto a aprovechar. Un corazón metálico pero que se reviste de flores, de naturaleza, de algo vivo, como nos ha explicado aquí la florista, para que la gente se pueda hacer esa foto de recuerdo. Eso es. Bueno, es una estructura metálica, como veis, de hierro que nos hizo, como digo, el herrero del ayuntamiento, y la revestimos de flores porque la flor siempre pues viste mucho, es muy bonito, además es una época de regalar flores y bueno, algo natural siempre es bonito, ¿no? Y entonces, bueno, pues la idea era pues eso, ponerle flores. El año pasado se la pusimos, este año tiene también una decoración de flores parecida pero diferente. Y bueno, luego este año también hemos metido el detallillo de los globos y bueno, y también hemos cambiado de ubicación. ¿Por qué el cambio? Bueno, pues Pepe, porque allí en el templete quedaba bien, en el kiosco, muy iluminado, muy céntrico, sí. En la Plaza Mayor. Sí, el año pasado quedó muy bien allí, lo que pasa que yo quería cambiar de ubicación, me cansa mucho inventar. Sí, no me gusta mucho la rutina y como la estructura y la idea de decoración era muy semejante, quería cambiar la ubicación. Es verdad que el año pasado quedó muy bien,
pero es verdad que esta calle es muy transitada, tanto de gente como de coches, y entonces todo el que pase, aunque no sea andando, que pase en coche lo va a ver también. Claro. Entonces tiene un hueco también que me gustaba para que se viera mucho. Va a quedar un sitio perfecto para hacerse la foto y además es una zona muy próxima a la zona comercial. Sí. Que también hay que apoyar al comercio. Exacto. Y en estos días donde se supone que hay que comprar regalos, comprar cositas, sí, porque la gente se da una vuelta por los escaparates, ¿no? Claro, a ver, la idea es buscar el motivo, ¿no? O buscar el que la gente salga y vea algo diferente, o vea, oye, mira, pues mira lo que han puesto y me he hecho una foto y qué gracioso y qué chulo y qué tal. Bueno, para todo el mundo, para un grupo de amigos, para un grupo de niños, para una pareja y sí, como tú bien dices, animar a que la gente salga, por supuesto, esta zona es la zona comercial y por supuesto si además anima a que la gente salga, se dé un paseo y además haga sus compras, pues mejor que mejor, por supuesto que sí. El corazón que se estaba escapando, se nos iba el amor. Se nos escapan los corazones, que estamos terminando de montar, entonces... ¿Esto qué le queda? Estáis viendo el proceso, nos queda terminar de colgar algunos globos arriba y como veis las floristas están trabajando, están colocando alguna paniculata y todavía tienen que colocar algunas flores también en tono rojo que se van a complementar en el corazón. Y bueno, también hemos contado ya con la iluminación que está colocada para que esta noche, cuando se haga de noche, se enciendan los focos que hemos preparado, que hemos también coordinado la actividad con el electricista, con nuestro electricista Balta. Y ya esta noche, en teoría, a última hora cuando ya de la tarde, cuando ya se haga de noche, debe de estar terminado para que te pueda hacer la foto, Pepe. Claro. Falta de luz no hay, por eso, porque muchas veces que de noche es complicado con los móviles hacerse fotos, pues mucha luz para que salga. Sí, ahí, de hecho, fíjate, si te das cuenta, si os dais cuenta, ha colocado varios focos Balta, porque en un principio yo hablé con él y le dije, Balta, ¿cómo lo podemos iluminar? Y entonces estuvimos viendo las opciones y dice, yo creo que foco va a ser lo que más. Digo, pues perfecto. Pues y ya lo ha trabajado él y lo ha dejado genial. Así que espero que quede perfecto. ¿Va a haber concurso de fotos? No, no hay ningún concurso planteado. Es simplemente, bueno... Un hashtag un para la gente comparta ahí. Podría haber. Un hashtag podríamos poner, por supuesto. No lo hemos lanzado a redes porque estas cosas son la sorpresa, ¿no? El lanzar la foto esta tarde-noche y que mañana la gente, o esta noche mismo, empieza a venir, empieza a visitarlo. Pero bueno, podríamos lanzarlo otra vez. Hay un hashtag por ahí que siempre tenemos para toda actividad, que es Siempre Villanueva, y lo podemos seguir utilizando. Bueno, siempre Villanueva con corazón. O con amor. O con amor. Sí, totalmente. Así. Muy bien, Sonia, pues muchas gracias. A vosotros. Y nada, ya nos haremos la foto cuando esté terminado. Efectivamente, eso espero. Ahora espero ver vuestra foto en DTV. Ya, luego la ponemos. Vendremos. Ahí está el cámara que sabe que sí, ¿a que sí? Perfecto. Alejandro, sí, dice que sí. Sonia Serrano, muchas gracias. A vosotros siempre, gracias.